Centenario, Francisco Delgado Arquín de Cultura. Estamos en el pasillo, Santiago de Chile. Nuestro liceo consta de 200 alumnos aproximadamente, desde séptimo básico hasta primero medio. Estamos ya hace más de 3 años aquí en el mismo lugar, en el estado de Michigan, ubicados y hacinados, ocupando espacios. Nosotros estamos acá en este colegio que no es el nuestro porque el proyecto tenía que empezar ese año. Y claro, el alcalde cuando tuvo reunión con nosotros, él nos dijo que él igual se preguntaba por qué el colegio tenía que empezar sin estar construido. Primera piedra donde se construye el primer liceo de excelencia, que contará con tecnología donde cada alumno tendrá material de trabajo de última generación. Lo que ha ocurrido por la no construcción del liceo han sido diferentes cosas, como el atraso de los pagos, la demolición del edificio. Y diferentes cosas. También que se han ido postergando, porque no terminaban de construir una parte en el plazo que ellos les daban. Entonces iban solicitando más plazo, hasta que, bueno, ahora ya llevamos 2 años y la constructora que estaba al principio ya no está, por la misma irresponsabilidad que ellos tenían. Bueno, nosotros nos hemos organizado como alumnos y como liceo, convocando a movilizaciones que han participado alumnos, han participado profesores, apoderados, y que esas manifestaciones han sido por Quilicura, marchando por Quilicura y terminando la marcha en la municipalidad. Pero yo creo que igual ellos tienen un poco de responsabilidad, el municipio, porque han pasado 2 años en los cuales nosotros seguimos en las mismas condiciones. Y ellos no han hecho nada al respecto. Nosotros empezamos allá a manifestarnos, a enviar cartas, a acercarnos más a la alcaldía, al DEM, y ahí recién nos empezaron a dar una respuesta, a dar plazos, porque antes nos decían, no nos daban plazos específicos, y ahora ya nos están dando plazos. Acá es muy buena, por algo igual somos el segundo mejor colegio de Quilicura y el mejor colegio municipal que hay en Quilicura. Igual eso nos impide a veces poder desarrollarnos como estudiantes, porque no tenemos un patio para hacer educación física, a veces que queremos exponer nuestras exposiciones, tenemos que utilizar solamente el pasillo, que es como nuestro único espacio que tenemos acá en el establecimiento. Yo trabajo desde que se inició el liceo en 2012. Partí trabajando solamente los días viernes haciendo la clase de artes visuales, que en ese minuto eran los 2 séptimos. Ha sido incómodo. Yo en todo caso felicito a los alumnos porque han sabido ser súper resilientes y adaptarse a la incomodidad del espacio. Hay fortalezas y debilidades con esta experiencia. Yo también he crecido mucho con lo que me han aportado. Ha sido incómodo, no tenemos dónde guardarlos. Muchos trabajos que quisiéramos guardarlos, por ejemplo, para que perduren como una exposición, se deterioran por la falta de espacio donde guardarlos. El primer sentimiento, el incómodo de estar compartiendo un lugar. Yo pienso que molesto un poco a los profesores porque se hace tan chico y aquí me llenan de todo. Tengo todo amontonado. Trato de molestar lo menos posible, pero así como me la he arreglado de a poquito, pero igual es muy incómodo para mí. Para que estemos todos bien y se acomoden ellos igual, que estén cómodos, un lugar acogedor, a pesar de que no se ven tan muy acogedor porque se ven mucho de eso. Bueno, lo mejor para nosotros sería que se realizara la construcción del liceo, que ya se acabaran los plazos y ya se pongan a construir. Bueno, eso se supone que es lo que está pasando ahora,
porque se comprometió el municipio a hacer diferentes cosas, algo así como sacrificarse para que este no se acabe, porque es un buen liceo en el ámbito educacional. Como lo positivo del estar solamente en el pasillo es que creamos nosotros como nuestra propia esencia y que eso nos ha ayudado a estar como más unidos como liceo. Es algo genial porque vamos a estar cómodos todos, ya sean ellos, yo, los profesores, todos vamos a estar bien con nuestro espacio. Que tiene que concretarse, creo que es un muy buen proyecto y me encantaría que este proyecto se replicara en los otros espacios educativos de carácter municipal. Creo que si uno como profesor exige, puede sacar lo mejor de los alumnos y uno puede comprobar aquí de manera absolutamente empírica de que se puede hacer educación de calidad a pesar de los pesares, a pesar de la incomodidad, de calidad gratuita y que sea integral. He esperado que los liceos, todos los liceos municipales sean como el de nosotros, con la misma exigencia, con buenos puntajes. Se supone que es como lo que se espera de los liceos públicos. Yo creo que algún día vamos a llegar a una buena educación que va a ser pública y libre. Y gratis para todos. Y también igualitaria.